En todas las competencias que ha participado y bueno, tendremos que tratar de encontrar los mejores caminos para llevar el partido donde creo más cómodo nos podemos sentir. Bueno, siempre quedar fuera de una final no es positivo, te duele haber competido en todo el mes de enero con la ilusión de poder llegar a la final y no lograrlo, duele. Pero obviamente que tanto el segundo tiempo como hicimos en el Calderón como el partido entero en el campo de Barcelona nos ilusiona a ver si podemos seguir esa misma línea de juego y de regularidad en los minutos que se tuvieron. Así que en consecuencia de eso esperemos que podamos seguir esa línea. Sí, porque ha mejorado evidentemente muchos equipos. La Real Sociedad tiene está haciendo una temporada fantástica, el Villarreal siempre ha competido muy bien, el Sevilla el año pasado ha apostado más por las copas que por la liga y este año se lo ve muy fuerte peleando por la liga y obviamente lo tenemos aún lejos y es normal, nosotros hemos bajado en la regularidad normal que habíamos tenido en los últimos años y lo demás ha mejorado. Entonces eso se hace, como comentás vos, una temporada donde hasta el final va a haber que correr y trabajar mucho para llegar a los objetivos.